to get painted black. Beautiful, beautiful. Doesn't know maniac. Fragile soul. Never knows how to act. Es una jornada maravillosa para el fútbol. Aquel Liverpool Anfield vive un día formidable. Estamos en esta cabina, Mario Kempes y Fernando Palomo. Liverpool se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y su gran equipo. La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público está expectante de que el referé dé la orden para que este espectáculo comience. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Esa pelota va por el costado. Pelota para Salah. Decide reventar la pelota. Ahí va la pelota en el área. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si... Acá con este lo ganan. Ahí va Ter Stegen, lo tapó. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Umtiti. Vidal. Y las oportunidades van cayendo de a poquito. La actuación del arquero de momento. Y de momento está siendo muy buena. Firmino. Un jugador tendido sobre el césped. Parece lesión. Quiere alcanzar la pelota Sadio Mané. Apuntará al arco. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Porque no caminan solos. Gol de Liverpool. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle tan bien, es complicadísimo. Vemos la repetición, Mario Alberto. Se merece el gol, ¿eh? Lo han hecho perfecto. Umtiti. Gerard Piqué. Con la pelota Sergio Busquets. Suárez. Messi. Ahí está Messi. Sergi Roberto. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. ¡Ojo que lo puede empatar! ¡Esto entró! Ah, cómo tiene que estar el entrenador, ¿eh? Acababan de marcar y le han empatado. Falta de concentración. Y la pizarra por ahora 1-1. Ahí le cortan el balón a Salah. Wijnaldum. Firmino. Mane. Henderson. Si no aparece era gol, esto era gol. Ya lo hemos dicho, Marito, es bárbaro cuando un técnico llega fuera de su campo a presionar al rival.
Sí, pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores, ¿eh? Arturito Vidal. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Esta puede ser buena. Si lo clava, lo gana. Y no puede ser, no puede ser, no va a hacer este para que se agarre de la mano y se vaya solito de la cancha. Hay que tener confianza, van a tener otras oportunidades. Busquets. Umtiti. Con la pelota Sergio Busquets. Dembélé. Ahí levantó la pelota Dembélé. Enorme lo de Alisson, ojo ahí. Wijnaldum. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Esta le queda a Mané. Salah. Dale el palo. ¡Gol! Para esto es que estaban jugando, Mario, para ponerse arriba. Han hecho todo bien y se merecían este triunfo. Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando, ¿eh? Los ha dejado todo atrás, la defensa alucina de la ventaja que le están llevando. Encima termina en gol. Umtiti, Busquets. A la entrega de Sergio Busquets. Tiene la pelota atadita a los pies. Dembélé. Ahí tiene uno al lado. El Barça pierde la pelota. Valiosísima intercepción de pelota. Y la pelota mal. Desde ahí van a probar, desde ahí le va a pegar al arco a Tintos con este tiro libre. Todo el estadio expectante. Messi, tiro libre a las manos del arquero. Robertson. Virgil van Dijk. Mane. Bobby Firmino. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. Ojo, le pega. ¡Gol! Ahí está. La ventaja de dos goles que andaban buscando. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y por ahora el marcador 3-1. Jordi Alba. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El Liverpool es el señor en la posesión de la pelota. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba del marcador, ¿eh? Mira que recupera bien y en la ofensiva están espectacular. Sergi Roberto. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Chalet. Ojo, hay camino y avanza. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Balón que ha regalado Messi. Es un genio pasando la pelota. Firmino lo tiene cerca. ¡Gol! ¡Gol de Liverpool!
Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. El Barça pierde la pelota. Le están sumando 2 minutos de agregado. Antoine Griezmann. Arturito. Gran pelota atrás. Suárez la tiene. Dembélé. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Así es como nos vamos al descanso. Se viene el complemento del partido y ahora tenemos esperanzas que entren dos equipos a la cancha, porque en el primer tiempo solo un equipo participó del partido. Magnífica la jugada de Vidal. Griezmann que queda en posición adelantada. Firmino. Y la pelota, ¿a quién le queda? Sala. Parece que lo va a probar desde ahí, directo al arco. ¡Ojo con este pase! Y ahora ya ha anotado en su primer intento. Entró Dulce. Arturito Vidal. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Trent Alexander-Arnold. Jordan Henderson. Cuidado con esto, puede ser. Jorginho Wijnaldum. El balón es de Firmino. Fabinho. Mané es el dueño del balón. Jorginho Wijnaldum. Se cruza bien para tapar la pelota. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Lionel Andrés Messi. Busquets. Vidal. Con la pelota Sergio Busquets. Ahí se viene y lo va a tener. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. A ver en qué termina esto. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Córner que va al borde del área. Gran pase, puede ser. Se metió justo a tiempo. Busquets. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¡No, Messi! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! Otra vez la bocha cambia de dueño. Luis Suárez. Pelota que tiene Busquets. El principito Griezmann le espera. Bien tapado ese centro. Este es Vidal que cuida la pelota. Atento, la maneja Busquets. El Barça pierde la pelota. Atento, que se viene la contra. Se le abrió un espacio, lo tiene. Fabinho. Se adueña de nuevo Fabinho. Ahí va la pelota en el área. Ousmane Dembélé. Busquets. Vidal. Suárez. Ahí va Vidal. Liverpool regala la pelota. Dembélé. Ahí levantó la pelota Dembélé. Ojo que se viene, hay bandera levantada. Ha interceptado a Vidal. Busquets.
Es el Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. Ahí está. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Magnífica asistencia de Suárez y ahí se viene. Lograron achicar diferencias. Se comió un águila el arquero. Fabinho regalando el balón. Arturito. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Ahora sí, se viene, se viene. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. El arquero. ¡Vaya golazo que han clavado! 7 goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Este equipo demostró potencia, fortaleza, una voluntad, pero innegociable para ir siempre al ataque y sobre todo claridad. Hoy el Liverpool ha demostrado que es un gran equipo y cuando le salen las cosas es muy peligroso. Ha tenido que salir el arquero de su posición para atajar esa. Ha tenido que jugársela porque si no... Ahí están buscando el contraataque. Pase bastante peligroso. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Hermosa asistencia y peligro. Dembélé. Ahí está, alejando el peligro. Vidal. Con la pelota Sergio Busquets. Ahí está Messi. Robertson. Solo 4 minutos y esto se acaba. Con la pelota Sergio Busquets. Ahí va Vidal. Griezmann. Tiro de esquina a favor del Barcelona. El Principito Griezmann a cobrar. Gran intento sin el resultado que esperaban. Liverpool regala la pelota. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Vagan solo. ¿Qué hay? ¿Conejos en el campo? Que la pelota viene rebotando mal. No sé si eran conejos, pero le pegó justo que se elevaba la pelota. Luis Suárez. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Vignaldo. Mane. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Esto ya estuvo, se acabó, dice el árbitro. Buena victoria, más que merecida, porque han marcado una diferencia abismal. Una diferencia... There in 10. Where and when? Big R1, I'll be there in 10. I am the boogeyman scaring men. Call out my name and I appear with. Come to a video, shoes in your ends. I will turn up earlier than your cameraman. Bare equipment, you'll be thinking it's them. Hold on, wait there, where's his lens? There's his lens. Unsatisfied thing, where's his friends? You men are camping, my animals are out raiding for you with spare intent. Why would I scrap when I'm here with. Man, don't care if your ears are bent. No, my. I will ring every 15 like Big Ben. Test me how. Phone man's phone up, let's meet now. Kick this thing off like Jet Li's foul. David Luiz absolutely foul. Don't be your sit down. Cause I went Jeff and Green. I got Chinese man that will drive by your favorite restaurant and you'll get your main chick. What did you think? I will scream and shout. You ain't nothing if you ain't seen Cloud. Bet 10 bags I will find these house. Walk one mum's and get my man about. Man, go to mumsy's mum's house. What a man? Dead serious, you don't want it with man. I've told this boy not to f with man. Where and when? Big R1, I'll be there in 10. Hold it.
Ambiente único y ciertamente imitado en muchas latitudes futbolísticas. En Dortmund nos encontramos en el Signal Iduna Park. Fernando Palomo en la narración de cada una de las jugadas. Luego los comentarios le corresponden a Mario Kempes. Borussia Dortmund chocará contra el Liverpool. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que también lo sea. Jordan Henderson. Bobby Firmino. ¡Qué bueno! Este puede ser el de la ventaja. ¡Gol! ¡No más! El resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido. Lo tienen ahí. El abrazo de gol. Y no lo van a alcanzar, Fernando, ¿eh? Se les escapó y encima termina en gol la jugada. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Axel Witsel. Delaney la tiene. Marco Reus. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Jordan Henderson. Marco Reus. Jadon Sancho. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Entrega la posesión el Borussia Dortmund. Salah. Mane. Pase bastante peligroso. Ahí va, habilitado para definir. ¡Gol! Toda la cara se haya expuesta, será una formidable anotación. ¡Qué golazo, Marito! El pase no se puede desperdiciar de ninguna manera. Y con esto la pizarra 2-0. Marco Reus en campo adversario. Y la chimbomba va a ser suya. Sala, la perdió Sala. Virgil van Dijk. Jordan Henderson. Corta bien esa pelota. Transporta el balón. Ojo con esto. Ha sido bueno el rechazo de Alisson. Robertson. Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. Gran oportunidad para el centro. Bien Borja, pero esto sigue. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. Ahí se viene y si se le lo clava. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Mane, Sala. Esa pelota es buena, cuidado. Balón cargado de peligro. ¡Ahí está!
Hola a todos, ¿cómo les va? Un gustazo poder acompañarles desde la ciudad condal en Barcelona. Les damos la bienvenida. Les saluda Fernando Palomo al lado de uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy hay fútbol. El equipo del Fútbol Club Barcelona enfrenta al Liverpool. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. Qué privilegio estar aquí. Esto lo vamos a disfrutar todos a continuación. Se viene un partidazo. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Movió el Barça! Bastante complicado desde esa distancia. Un disparo espectacular. Cerca se va. Griezmann. Messi. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Fácil recuperación del balón. Es espectacular lo que acaba de hacer. Busquets regalando el balón. Mira, Marito, qué par de estrellas que tenemos hoy. Una en cada equipo. Serán fundamentales para el desarrollo del partido. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y esta jugada no llega a nada. Ha conseguido despejar la pelota. Lionel Andrés Messi. Intercepta Virgil van Dijk. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Balón interceptado, no han completado la jugada. Sala. Controla la pelota y sigue. Jordan Henderson. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Mané! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Quedando el arquero mal parado, no sorprende a nadie que termine en el fondo. Bueno, sí. Pensó otra cosa el arquero, quiso adivinar y se equivocó. Y es que seguimos con el partido 1-0. El Barça pierde la pelota. Ahí va la pelota en el área. Que le saquen al... ¡Firmino! Enorme la tajada, la pelota se va lejos. El tiro de esquina para el Liverpool. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? El asistente que levanta la bandera. ¿Qué hizo el arquero? Esta la va a pagar caro. Era un ataque peligrosísimo, pero el jugador estuvo espectacular. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Tiene que intentar cruzarla. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Balón interceptado en la mitad del campo. Ese es Leo Messi. Buen balón que metieron. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Sala. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Mane. Georgina Wijnaldum. Hay peligro en el pase, ojo. Sin problemas, el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Lionel Andrés Messi. Messi. Dembélé. Balón que ha regalado Ousmane Dembélé. Otra pelota cortada por Busquets. Messi. El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool. Robertson. Wijnaldum.
Matip. Mane. Atento que desde ahí le puede pegar. Le pasó a Messi, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Trent Alexander-Arnold. Jordan Henderson. Es una buena ocasión en ese lugar. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí la tiene Griezmann. Nelson Semedo. Y ahí está la presión recuperando la pelota. Nuevamente una pelota, el compañero no regala una. Jordan Henderson. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Con la pelota Sergio Busquets. Griezmann. Busquets. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Messi. Este resultado a mí me deja muy sorprendido. La diferencia en realidad no es tan amplia, pero eso igual no quita la derrota. Está claro que es una pena, ¿eh? Hay mucho tiempo por delante, pueden empatar. Y te digo más, hasta lo pueden dar vuelta, pero este es el Barcelona y cualquier cosa puede llegar a pasar. Ese es Griezmann. Wijnaldum. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Atento que se viene la contra. Griezmann. Atento que va a meter el balón al área. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Firmino. Mane. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Busquets regalando el balón. El árbitro que dice que hasta calle. Echamos un vistazo a la pizarra y no ha cambiado nada en el entretiempo. Liverpool sigue arriba. A ver si lo pueden continuar. Virgil van Dijk. Perdió el balón el Liverpool. Absurda pérdida de pelota. Suárez. Juega el Barcelona cerca de la banda. Trent Alexander-Arnold. Suárez la tiene. Esa pelota es buena, cuidado. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, la contra. Cuidado con esto y puede ser. Les han frenado la contra, todos regresan. Gran pase, puede ser. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atentos que se viene una ocasión. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Dembélé. Luis Suárez. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Firmino que está firmando un gran pase, bárbara asistencia. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Jordan Henderson. ¡Mané! ¡Gol! Ventaja de los goles que andaban buscando. Él sabía que si la ponía a la derecha el arquero, este no iba a llegar. Y así fue. Y por ahora el marcador está 2-0. Balón interceptado, no ha completado la jugada.
Giorgino Wijnaldum. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Jordan Henderson. Bien abierto. Wijnaldum. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Ojo con este pase y ahora. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Recupera muy bien en su propia área. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Ese es Leo Messi. Y ahí está, así se pierde un contraataque. Hay falta, sí señor, y hay tiro libre para el Barça. No importa la distancia que tenga de por medio, Messi puede transformarlo en gol. Balón a la bolsita del arquero. Tendrá que tener mucho cuidado el arquero en la salida. Esa pelota que va por la banda. Adelantado estaba, les quedan dudas. La lleva el Principito. Le quedan 20 minutos al partido. Giorgino Wijnaldum. Esto, muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahí está, alejando el peligro. Veníamos a ver buen fútbol y ¿quién lo puso? Sadio Mané. Ahí está, la figura. Este lo va a soñar, el arquero lo va a soñar esta noche, Fernando, te lo aseguro, porque realmente es un jugador muy incordiante, le pega de cualquier lado, es un espectáculo. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Dembélé. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. Dembélé. Cayó en Suárez. La ataque y la voltea se va lejos. Lo que se viene ahora es un córner para el Barça. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Frenkie de Jong. Ousmane Dembélé controla. Ahí está Messi. Este es Leo Messi. ¡Leo Messi! ¡Bravo, Alisson! La pelota sigue. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Fabinho regalando el balón. Está reclamando compañía. Balón interceptado, no ha completado la jugada. En 10 minutos se termina todo. Corta bien esa pelota. Mane. Bobby Firmino. Mané, ahí va Ter Stegen, le tapó. Y se queda con la pelota el arquero. Antes igual sacó un remate maravilloso. Parece que tuviera pegamento en las manos. No se le escapó, ni dio rebote tampoco. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Bobby Firmino. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Dembélé. Suárez la tiene. Suárez. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Y el grito conocido por niños y grandes a más no poder, Orsay. El técnico le dijo al jugador, yo te bajo el pulgar, hoy no es tu día, al banco. Es una pena, Fernando, porque esto afecta realmente anímicamente al jugador, pero bueno, ¿quién no ha tenido un mal día? Pase largo, demasiado largo. Artur. Jordi Alba. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Jordan Henderson. Jordan Henderson. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ha sido una decisión difícil para el árbitro, pero la bandera ha salvado una ocasión clara. Termina el partido en este preciso instante. Así arranca el torneo.
cannot tell me what to do. Thinking all night, cause the doubt is sticky too. Yes, I got a thousand references, sir, just like you. All these old men cannot tell me what to do. Hola a todos, les acompañamos desde el Etihad Stadium en lo que pinta ser una gloriosa jornada de fútbol. Fernando Palomo en la narración de cada una de las jugadas, luego los comentarios le corresponden a Mario Kempes. El Manchester City, cara a cara con el Liverpool. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver, ¿eh? Dos equipos que van a buscar el arco contrario, quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. Se enredaron los del fondo. ¡Gol! Con esto se abrió el marcador. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Matip. Liverpool regala la pelota. Sterling. Que levante la pelota ahora. Ocasión del empate. ¡Gol! Y ahora empieza otro partido. Manchester City. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo, centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudir. Vemos la repetición, Mario Alberto. Se merece el gol, ¿eh? Lo han hecho perfecto. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Sala. Vignaldo. Cuidado que puede terminar en gol. Perdió el balón el Liverpool. Libre la banda para la velocidad de Sterling. Era bueno el ataque, pero se suma. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Con ella De Bruyne. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Posibilidad de la contra, ojo. Sala. Buena pelota entre líneas, hay chance. Sala. Grande Ederson que la corte, la todo de gol. Sala. Se metió justo a tiempo. Benjamin Mendy. Aymeric Laporte. Manchester City acaba de entregar el balón. Jordan Henderson. Gran pase, puede ser. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Sterling. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Rápida transición al ataque. Mane. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí recuperan la pelota en su área. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Kevin De Bruyne. Le puede dar Mares. Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero.
Mane. Sala. Firmino. Esta puede ser buena. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota, que se presten el balón solo entre sí. Pero ¿y si marcamos gol? Gran intercepción de Fernandinho. Buena intervención de Fabinho. Bobby Firmino. Ahí está Sadio Mané. Ahí está y se adelantan. Si no aparece era gol, esto era gol. El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool. Firmino. Henderson. Fabinho. Llega cortando bien y recupera. Posibilidad de la contra, ojo. Corta bien esa pelota. Vignaldo. Sala. Cuidado que puede terminar en gol. Mané es el dueño del balón. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Fabinho. Jordan Henderson. Ahí tiene la pelota. Esta le queda a Mané. Le pegue, puede ser. Atajada maravillosa. Se estiró a todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. El Kun Agüero obligado a hacer esto, a bajar molesto y todo, a recuperarla. Silva. Acá con esta gana. Enorme lo de Alisson, ojo ahí. ¡Bravo, Alisson! La pelota sigue. Firmino. Es un genio pasando la pelota. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí va la pelota en el área. La bocha que cambia de dueño. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Fernandinho. Llegó la bocha al área y la rechazan. Firmino. Vignaldo. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Mane. Sala. Henderson. Le están sumando 2 minutos de agregado. Henderson. Bobby Firmino. Esta le queda a Mané. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Bueno, Mario, de jugadores especiales, dediquémosle tiempo ahora a analizar los 45 primeros minutos del Kun Agüero. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral si cabe la parte. Y comienza el segundo tiempo, nos ponemos las pilas, siguen iguales. Virgil van Dijk. Robertson. Sala. Ahí le cortan el balón a Sala. Sigue adelante, buena conducción. Fabinho. Ahí está la ventaja. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Sterling. Con ella De Bruyne. Recibiendo la Raheem Sterling. Mane. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Entra bien. Se escapa la pelota. La saca de manos. Tra-
Raheem Sterling. David Silva. Buena decisión la del árbitro y tiro libre. Fernandinho. John Stones. Ahora Riyad Mahrez. Alerta, alerta, el City perdió la bocha. No paran de correr, metiendo fuerte, gana la pelota de nuevo. Hay peligro en el pase, ojo. A la pelota larga y parece que va a llegar. Insisten en romperlo, pero el empate persiste. Aymeric Laporte. Fernandinho. Mahrez. De Bruyne. Se viene el City por el costado. Mahrez. Rápida transición al ataque. Salah. Hermosa asistencia y peligro. Salah. Parecía historia de un amor de verano. Todo tan lindo y termina todo tan mal. La verdad que si quitaron la presión de una manera formidable y en velocidad, hicieron lo más difícil. Y fallaron en lo que saben hacer, que es el gol. Va a tirar la pelota para afuera. Raheem Sterling. Tiene opción de pase. Con este rompe el empate, se viene. ¡Gol! Para ponerse arriba. Cuidado que hay tiempo para mucho. Ahora qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errar. Robertson. Wijnaldum. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. ¡Y está por el empate! ¡Otra por Ederson! ¡Magnífico! David Silva. Y te digo, Fernando, que si esa jugada no terminó en gol, es porque estaba el arquero, que es una garantía. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Fabinho. Jordan Henderson. Jordan Henderson. La controla Salah. Ahí tiene el empate. Viene ahí Ederson. Gol. Gol de Liverpool. ¿Cuánta cuota de responsabilidad lleva el arquero, Mario? Bueno, si no estaba él en la primera, ya antes lo festejaban. Sí, realmente él lo hizo muy bien el arquero. Se durmió la defensa y el contrario solamente tuvo que empujarlo. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Jordan Henderson. Trent Alexander-Arnold. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Matip. Bobby Firmino. Esto es para ganarlo. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Llega muy bien. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. Kyle Walker. Busca un carril por afuera. Leroy Sané. Se saca la pelota de encima.
10 minutos para que se termine el partido. Esto sí es lo que quería venir a ver, Marito, un partido movido con chances para los dos. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos y esto realmente lo están demostrando. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Dicen que quien no arriesga, no gana. Pues ¿quién arriesgará a partir de ahora? Y si fuera por los alientos que bajan de la tribuna, me imagino que los jugadores del City ya hubieran marcado ese gol que posiblemente les diera el triunfo. Esto puede terminar en gol. Salah. Por este arquero es que el partido sigue empatado. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. Son los 4 minutos y esto se acaba. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hay peligro en el pase, ojo. Buena intercepción. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Salah. Cuidado que puede terminar en gol. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. 3 goles, Marito. Habrá que revisar las estadísticas, ¿no? ¿Habrá convertido antes 3 en un partido? No lo sé, pero qué partido le ha salido hoy. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, se viene el 7 buscando el empate. Kun Agüero. Fernandinho. Esa fue buena. Y con este marcador termina el partido. Se puede tener. Sterling. Que levanta la pelota ahora. Vuelto loco. Tiene opción de pase. Con este rompe.